Vive lo Nuestro los invita a emprender un recorrido donde la historia de San Antonio, el arte de la orfebrería y bellos lugares serán muestra de orgullo santandereano. Yo soy Cristian Neira, quien los invita a vivir lo nuestro, a generar cultura y a disfrutar de nuestros paisajes. Acompáñenme, esta vez a California Santander. A 51 kilómetros de la capital santandereana se encuentra California, municipio que hace parte del núcleo provincial Sotonorte. Su origen se remonta al año de 1820, tiempo en que los sacerdotes habitaban el lugar La Montuosa, donde se originó el primer caserío que años más tarde se trasladó al sitio llamado La Baja, en 1823. Más adelante, surge la idea de trasladar el primer caserío ubicado en La Baja al sitio denominado La Meseta. Por ello, en el año de 1901 se convirtió en el inicio de vida municipal cuando se erigieron las primeras bases del templo en los terrenos donados por Francisco Flores, acompañado de la gestión del padre Trillos y su fundador, el presbítero Estanislao Rodríguez, para iniciar la vida municipal de California. Porque allá, como era un sitio que no se podían edificar casas y casas, y como era tanto la feligresía que venían a la promesa de San Antonio, entonces lo trasladaron acá. Y aquí ha sido California. California tiene una historia de más de 500 años. Oficialmente como municipio tiene más de 110 años de fundado. Pues hasta ahora, bien, más antes. Lo mismo porque, por ejemplo, más antes, como le digo, toda la vida ha habido minería, siempre había, pero entonces una ocasión que siempre fuimos azotados por los subversivos, entonces siempre le tocaba a uno tener mucho cuidado. Esta era la hora que ya casi le tocaba a uno no salir hacia afuera, ni los hijos para allá, porque ellos eran rondando y todo eso, pero entonces ya... Cuando ya llegó por lo menos una multinacional, ya corrieron esa gente, ya volvió uno a vivir bien. ¿Sí? Una vida tranquila y bien, y la gente puede trabajar, los hogares bien, y los hijos estudian y todo bien. Esta historia de vida municipal está acompañada también por la religiosidad, en este caso por San Antonio de Padua, patrono de estas tierras. San Antonio de Padua es el patrón de los mineros, está incrustado en la vereda La Baja, en unas peñas, las cuales ustedes pudieron observar, y es muy visitado y la creencia es muy, muy firme y muy fuerte hacia él de parte de todos los creyentes de la región y a nivel nacional inclusive. La historia es, ahí había una mina rica que la llamaban la Pategallo. Y llegó un español y traía a San Antonio y a San José. San Pedro Claver. Entonces él necesitaba irse otra vez para la tierra de él y no tenía nada, ¿cómo irse? Entonces le pidió a San Antonio que le socorriera. Entonces él les pidió permiso a los mineros de ahí que le dejaran sacar, cuando eso dejaban sacar. Y él para qué encontró oro y todo eso, los mismos dueños de la mina se lo compraron. Entonces él llamó al padre y le dijo que le dejaba la imagen, pero que se la dejaba escondía para que no se la fueran a encontrar, sino solamente él. Y San Pedro Claver lo llevó a Pamplona, que está en Pamplona. Y ahí siguió la traición, cuando ya una señora se fue por allá y sentía en la mina, pero la mina ya se había desplomado un poco, pero ella sentía que algo había en ese hureco. Entonces vino y le dijo al padre, y el padre sabía, porque el español le había dicho, pero en secreto a él. Entonces él se fue solito, y esto, hasta que lo encontró. Y lo encontró y él le dijo, el español le dijo que era muy milagroso, que era una imagen supremamente milagrosa, que así era que propagandas por todo y vería cómo era. Y sí,
muchísimo, venir gente de otras partes allá. Y por eso que lo trasladaron al pueblo, porque allá no tenían dónde ubicar casas para la gente que venía. Y si yo, pero eso cuando se trajo de allá de La Baja, eso mejor dicho hubo pelea terrible porque los de allá no querían de ninguna manera trasladarlo para acá, pero tocaba. Y ahí está San Antonio, ahí está en la iglesia. ¿Mm? ¿Cuál es la imagen grande? A la que está ahí en la iglesia, en la que entra uno, que está ahí en un nicho grande, ese es San Antonio. Usted algo que le pida, que verdaderamente necesite, él se la concede. ¿Mm? Si no tiene novia y quiere casarse, se lo concede la mujer que quiera. Es el 13 de junio, día en que los californianos celebran las fiestas en honor a este santo, realizando eucaristías, bendiciones del pan, y donde los feligreses encomiendan objetos perdidos, la salud de sus seres queridos, pero sobre todo, atraer al compañero sentimental. California posee una extensión de tierra con flora y fauna admirable, las cuales tienen valores agregados en cuanto a riqueza natural, y en este renglón se destaca uno de los principales minerales eje central de la economía de este municipio, el oro. Toda la vida, yo desde que me conozco, desde que estaba con rutina, es oro. No, pero también cultivos también se hacían. Por ejemplo, yo me crié allá en el páramo, en Santurbán, este ladito, todo eso, donde están los proyectos de todo de que ahora las multinacionales. Pero se trabajaba en minería, habían molinos, pero también se sembraba. Entonces se sembraba trigo, se sembraba papa, se sembraba cebada, a una daba hasta arderja. Los molinos más antes eran de pisones, de cuatro pisones, y picaban la piedra y se lo echaban ahí, y eso iba saliendo a unos laberintos que habían. Salían luego de ahí, lo sacaban el oro libre, y esa arena iba a unas tinas. Pues California, como cuna natal de uno, toda la vida uno lo reserva, lo conserva, y todo eso. Más antes, claro, que ahora van cambiando, por ejemplo, las manualidades de la gente, hay mucho cambio, por lo que hay siempre gente de afuera y todo eso, entonces van cambiando la cultura de uno, pero más sin embargo uno la conserva, como lo que uno aprendió, nunca lo olvida, uno entonces es dar consejo, no, eso no es así, porque la cultura vale mucha plata. Actualmente son pocos los californianos dedicados a estas prácticas utilizando métodos tradicionales mezclados con ingeniosas ideas para obtener el oro y de los cuales el río es testigo. El crecimiento económico del municipio está basado en la minería, como lo hemos mencionado. La minería industrializada que ya existe, porque ya la minería pequeña, artesanal, que existía en el municipio ya se ha venido desapareciendo, porque ya estos mineros han vendido sus títulos a las empresas mineras. Es una minería la cual en su momento es de exploración, de estudios, en la cual se perfora el subsuelo y de esa forma se potencia y se sacan los cálculos de reservas que pueden haber en oro y plata en la parte del subsuelo.
El Colegio Integrado de San Antonio, el énfasis Arte de Orfebrería. El énfasis se articuló desde el año 2002, está autorizado por la Secretaría de Educación. A partir del 2006 se articuló con el SENA. Se escogió joyería en base a que es una zona productora de materias primas para la joyería, como es el oro y la plata. La técnica que se realiza acá es de armado de piezas de joyería. Son cuatro competencias básicas que se desarrollan, que es preparación de materiales, ensamble, engaste y darle acabado a la pieza. La ventaja es que ellos posteriormente puedan desempeñar en el mercado laboral, ya sea como operarios de joyería o montando su propio taller. Estamos planteando el tema de la orfebrería, porque es una potencialidad que debemos aprovechar en nuestro municipio para que en el futuro, como es el presente, potencialicemos este sector a nivel de la orfebrería como un tipo filigrana en Mompox. Entonces, eso lo estaremos desarrollando y tenemos que tecnificarlo de una forma importante para que sea rentable y genere también crecimiento económico. California Santander surge cada vez más generando progreso en todos sus aspectos, para que de esta manera los hijos de esta tierra la lleven en su corazón. Durante el transcurso del año, niños y adultos de California gozan de espacios propicios para el esparcimiento y la recreación. Este municipio refleja lo que es en cada uno de sus actos, y en muchos de estos es alegría, amabilidad, entusiasmo y hermandad. Entonces, hay varios números ahí. Hemos venido realizando o establecido políticas a desarrollar, como es la recreación, la cultura, el rescate de nuestra identidad como californianos, y hemos venido realizando eventos por California La Unidad bimestralmente. Deportes extremos, el Día de la Mujer, el Día del Niño. El objetivo principal de estas actividades son traer a los niños de California recreación y crear en ellos la integración, la oportunidad de realizar actividades que en muy pocas oportunidades tienen la posibilidad de realizarlas. Además, está participando toda la administración municipal, el mismo colegio, y correlativamente también están los padres y las madres de familia en la actividad. Es decir, es una integración prácticamente de todo el municipio. En este momento los niños están en las diferentes zonas con los diferentes recreacionistas, donde están compartiendo un momento muy ameno con el juego, están con los diferentes empleados de la administración municipal, donde están siendo guiados por ellos y realizando los diferentes concursos. Y hemos preparado un día donde el objetivo se va a cumplir, que es la recreación en las diferentes zonas. Tenemos zona de 0 a 5 años, tenemos la zona de 6 a 8 años, la zona de 8 a 10 y la zona de las más grandecitos, que son de 10 a 15. Es el momento para que los estudiantes dejen el uniforme en la casa, se maquillen sus uñas, se maquillen su cabello, su rostro, hagan lo que normalmente ellos quisieran hacer y no pueden porque un manual de convivencia o una norma se lo impide. Entonces, por ejemplo, esta mañana el desfilar en el carnaval para ellos fue espectacular. A mí eso me
encanta verlos en ese desfogue de alegría, y sobre todo teniendo en cuenta que son estudiantes que disfrutan el momento, disfrutan el espacio y saben que es ahí donde se queda el carnaval. Debemos impulsar la cultura, el deporte, todas esas actividades que, y lo más importante, que reafirme nuestra identidad propia y prevalezcamos como comunidad que somos californiana. Le apuntó verdaderamente a que el objetivo central de del acto, de la actividad, se diera, ¿no? Dio resultado. Vemos cómo los niños juegan, cómo corren, participan, ríen, están con sus padres. Es muy interesante que estos espacios se den porque son necesarios. En fin, California demuestra con su religiosidad, cultura y deporte que realmente sí vale la pena vivir lo nuestro. California se muestra como lo que es, una región emprendedora y creyente que siempre está acompañada de las bondades de sus tierras. Sitios turísticos, miradores y por supuesto el Santuario de San Antonio son lugares que valen la pena visitar en California, un municipio que tiene mucho que ofrecer. Santander se caracteriza entre los departamentos colombianos como uno de los más ricos en cuanto a diversidad natural y belleza paisajística, y a su vez deja al descubierto los escenarios hídricos que bañan la región. Entre California y Betas hay una parte de lagunas, una muy importante, las cuales pues finalmente lo que hay que desarrollar es movilidad para generar un fácil acceso a estos sitios. Sitios muy Esquelpa, El Toro, Laguna Negra, Laguna Verde, bueno, y un sinnúmero de nombres que están en los libros de geográficos de nuestro país. Entonces, el sistema lagunar es bastante importante y es uno de los pocos páramos que existen en el mundo, y Colombia es uno de los países privilegiados en que dentro de nuestro territorio estén ubicados esta clase de páramos para el beneficio de todos. Para un momento de meditación y encuentro consigo mismo, un lugar ideal es el Pocito de San Antonio de Padua, ubicado en la vereda La Baja, donde la imagen del santo patrono de esta tierra se mezcla con la montaña. Nos encontramos acá en el santuario El Pocito, a 5 kilómetros del municipio, del casco urbano. Acá queda San Antonio de Padua, como lo decía, muy milagroso, sobre todo para las mujeres que dicen que vienen a buscar marido y exacto, les cumple muchísimo lo que ellas piden. Bueno, y también acá vienen muchos turistas, vienen pidiendo muchos milagros para los hijos enfermos. Y en la feria hay mucha rogativa, viene gente de todo el país. Viene acá el 13 de junio, que es el día de San Antonio. Hay que impulsar, hay que declararlo patrimonio cultural del municipio y mejorar un tipo de adecuaciones que para el turista que nos visita pueda llegar de una mejor forma, más cómoda, y se vaya con una buena imagen de este sitio, como es el Pocito San Antonio, el sitio más importante y sagrado para California en el aspecto religioso. Este magnífico lugar es visitado constantemente por muchas personas que desean encontrar paz interior e interactuar con lo natural. Y por qué no, pedirle a San Antonio algo especial, mientras se admira el pocito a donde llega agua cristalina emanada de la montaña.
El casco urbano posee diversos caminos que conducen a miradores donde el recorrido es acompañado por lo ecológico. Y el incentivo es llegar a estos miradores y observar las codiciadas panorámicas que ofrecen los territorios californianos. Para remontarnos a los tiempos de antaño nos encontramos en un particular molino y su combustible es el agua, donde la molienda es dirigida por las manos de doña Ana Elsa, quien gustosamente lo presta para aquellos vecinos que aún conservan esta tradición. Pues como de antes la gente no era curiosa, no dejaron historia, ¿no? Esto se lo compró mi mamá a unos compadres, mis papás se lo compraron a unos compadres porque el señor murió, la señora era de otro partido político y entonces le dio miedo y ella se fue y vendió. Según ella, tenía más de 200 años este molino. Nosotros no hace sino 62 años. ¿Más? Sí, que lo tenemos. Y yo fui la que se me ocurrió ponerme a manejarlo. Porque el molino, este molino es de piedra. Pues cuando tenemos grano, pues mandamos echar el agua y lo colocamos a moler. Y si vemos que hay creciente, mandamos un obrero a que la quite porque se nos daña la toma por los volcanes que vienen de la falda. No, es que aquí no es compra y venta. Acá nosotras compramos para trabajar. De resto es que las personas que estaban enseñadas a venir a moler, se les muele, se les cobra un porcentaje. O por ejemplo, les molemos una arroba, ellos nos dan 3 libras por la molida. Eso es. Ah, ¿usted no muele para negocio? No. Gente que ya... Sí, era que antes, como se cultivaba tanto, las personas venían, los vecinos, o venían de muchas partes, ahora no. Dentro de las actividades más importantes del municipio, entre otras, está las ferias y fiestas del municipio en honor a San Antonio de Padua, al próximo 12 al 17 de junio. Las actividades, el Día del Minero, el encuentro de comparsas, el reinado, la parte de exposiciones agrícolas, artesanales. Y lo más importante a realzar es mostrar nuestras costumbres, nuestra identidad propia. California, un municipio que nos invita a conocer todas sus maravillas y recibir los beneficios de su patrono, San Antonio de Padua. Hace la cordial bienvenida a todos los foráneos de cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo que quieran venir a conocer esta tierra, quieran conocer a sus gentes, su cultura, su tradición religiosa en honor a nuestro patrono San Antonio de Padua. Quiero con esto invitar a toda persona que quiera disfrutar de un día agradable. Venir a California es algo que realmente complace y llena de vida. Esta es una tierra de gente muy amable, esta es una tierra de clima agradable. El que llega a California, como dice su himno, si tú vas a California, se te meterá en el alma. Invitar muy cordialmente para que visiten a California, sus lagunas, al santuario del Pocito, donde está San Antonio de Padua. Compartan en este espacio agradable, en este pequeño casco urbano del municipio, y hagan caminatas ecológicas, recreativas, y estaremos, ya hay cierta infraestructura que los acogerá, y es nuestra intención y debemos proyectar una mejor infraestructura para que cada día que lleguen más turistas podamos tener la capacidad de atenderlos, y podría ser el tema de las posadas, hospedajes, de casas antiguas como estar en este municipio. Entonces los esperamos con mucho cariño e invitamos a todos los paisanos, la colonia, para que promocionen nuestro pueblo. Y por California la Unidad está invitando a esto, a la unidad, a la armonía y al progreso y al apoyo mancomunado para sacar adelante a California.
Definitivamente esta es una tierra que día a día recibe las bondades de su patrono San Antonio de Padua y que deja abiertas sus puertas para todo aquel que quiera sumergirse en sus agrestes montañas, creencias y de esta manera vivir lo nuestro.